Recorrer un escenario de extremo a extremo mientras te madreas a hordas de enemigos es un concepto entretenido y fácil de entender. Por eso, no resulta para nada extraño que los beat'em up sea uno de los géneros más explotados por los desarrolladores independientes. Esta fórmula lleva años en el mercado y es difícil que a estas alturas un título de estos no sorprenda. Aún así, siempre se puede encontrar algo rescatable tras cada nuevo intento. Nine Monkeys of Shaolin es la propuesta que Sobaka Studio pone a tu disposición en el PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y la PC. Todo comienza con Wei Cheng, un pescador al que le tocó la mala suerte de que su aldea fue invadida por un clan que andaba buscando sepa qué madre, pero que se le hizo buena idea golpear a todo el mundo y prenderle fuego a sus casas. Convenientemente para la trama, tu personaje es bastante hábil con el báculo y le sabe a eso del kung fu, por lo que después de algunos trancazos logra llegar con el jefe del clan, pero él le acomoda un estate quieto y te mata. Fin. Como ven, se trata de un juego bastante corto. A no ser que... ¡no estaba muerto! Resulta que un grupo de monjes budistas llegaron al auxilio de la aldea y al ver que aún eras capaz de inhalar oxígeno por ti mismo, decidieron llevarte a un lugar seguro y curar tus heridas. Después de que te cuentan lo que pasó, ellos te explican que hay 5 clanes luchando por apoderarse de una reliquia capaz de unir el mundo de los espíritus con el nuestro, y que de ser así, la cosa se va a poner muy fea. La historia es muy simple, es una lucha del bien contra el mal donde un héroe con una vida ordinaria se convierte en un gran peleador y salva al mundo. Si aún así quieres clavarte y entender todo el desmadre del juego, no te preocupes, pues cuentas con subtítulos en español. Aunque he de decir que está medio mal traducido, a veces ni siquiera los nombres de los personajes se escriben igual, pero bueno. Lo que sí nos debería de importar y mucho es el gameplay. Para pelear contra tus enemigos, Wei Cheng cuenta con ataques débiles, fuertes, patadas y un botón para esquivar. Conforme vayas avanzando en la historia, podrás desbloquear nuevas técnicas que te permitirán usar tu ki para realizar ataques especiales, cargar golpes o utilizar sellos mágicos que afectan de diferente forma a tus oponentes. Sinceramente, al principio el gameplay se sentía lento y limitado. Pero ya para el final me di cuenta que había evolucionado de buena manera. Mi combinación de golpes mejoró mucho, así como mi capacidad de esquivar y la satisfacción de dar varios golpes certeros a la vez es muy buena. Detalles como el efecto de sonido y la ralentización de los movimientos después de un trancazo crítico es algo que me hacía sentir poderoso. A lo largo de tu aventura te irán presentando diferentes misiones. Algunas de la historia principal y otras opcionales, pero todas con una recompensa final que pueden ser puntos de habilidad y de vez en cuando algún ítem para equiparte. Puedes utilizar dichos puntos para mejorar alguna de tus técnicas, lo cual te permitirá hacer más daño, tener más alcance o provocar un efecto secundario en tus oponentes. He de decir que aun cuando hagas todas las misiones secundarias, no podrás llevar al máximo el nivel todas tus habilidades, así que debes de pensar muy bien en el tipo de build que quieres tener. En cuanto a los ítems, están divididos en 3 categorías, que son las armas, los amuletos y los zapatos. Las armas tienen diferentes efectos en ti, en tus enemigos o en el tipo de daño que infringes. Los amuletos te ayudan a obtener más ki o aumentar tu defensa. Y los zapatos modifican la manera en que esquivas o también pueden hacerte más resistente. Son pocos artefactos y como ya mencioné, todos se te otorgan como recompensa durante las misiones. Existen también diferentes niveles de dificultad, que van desde ser prácticamente indestructible hasta esa en la que los enemigos te van a matar de un golpe. A eso se limita el juego, a hacerte más vulnerable o a dotar de fuerza sobrehumana a los oponentes para que te pulvericen de un trancazo. A lo largo de los niveles hay algunas estatuas que te desbloquean unos mods que te permiten cambiar el tamaño del cráneo de tus contrincantes, invertir los colores de la pantalla o exagerar los efectos visuales en los combates. Nada realmente impresionante. A lo largo de las misiones podrás obtener algunos té que te ayudan de cierta manera. Está el té verde que te recupera un poco de HP, el rojo que te aumenta el ataque por un breve periodo de tiempo, el amarillo que te da ki limitado por unos segundos y el blanco que es un té hecho para aumentar tu defensa de manera considerable. Salen al azar y salvo en la última misión, nunca escasean, así que los puedes usar sin preocuparte. Gráficamente, como se puede apreciar, el juego es simplón. Las texturas son bastante básicas y el diseño de los personajes deja mucho que desear. No hay nada sobresaliente que pueda decirles en este aspecto.
La música tampoco tiene nada que la haga destacar. Hay algunas tonadas que asemejan tener instrumentos asiáticos, pero para nada memorables o entrañables. Incluso fallan hasta para meterle emoción en los combates. Las misiones son contadas. El juego completo solo tiene 5 capítulos y te lo puedes acabar con todo y misiones secundarias en unas 5 horas. Puedes seguir jugando para tratar de desbloquear todo el árbol de habilidades, pero pues no le veo mucho caso si ya lo terminaste. Para darle un poco de rejugabilidad, cuenta con multiplayer local o en línea, de modo que 2 monjes Shaolin podrán jugar a la vez. Esto vuelve más sencilla tu misión, porque ya de por sí tus habilidades desarrolladas al máximo son devastadoras, y si van 2 monos a la vez, pobres cabrones de los enemigos. Noté que al jugar en multiplayer no hace la situación más difícil, como a veces pasa, aunque sí puedes elegir que haya fuego amigo, pero incluso con esa opción encendida es cosa de organizarse y ya la libras. No voy a decir que Nine Monkeys of Shaolin me hartó, porque es muy corto para lograrlo y el combate se vuelve cada vez mejor conforme avanzas. Hasta hice un par de misiones extras después de acabarlo nada más para seguir sintiéndome poderoso. Desafortunadamente se siente como uno del montón, que aún jugando con alguien más puede resultar aburrido después de algunas horas y cuya historia, a pesar de contar con pequeños detalles de las costumbres de los monjes Shaolin, se vuelve demasiado simplista muy rápido. Si traen ganas de un beat'em up, hay mejores ofertas allá afuera. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su genial apoyo a través de Patreon. Son repiolas, banda. No se puede acabar esto sin agradecer a los Patreons del mes de octubre, entre los cuales se encuentran Sergio Luna Portugal Vallejo, Rudy Virus, Alberto, El Capi, Juan Miguel Chacón Bazán, Fernández 29, Luis Vargas, Daniel Andrés Convita Fonseca, Aarón Moreno, Manuel Jiménez Soria, Bruno Cooper, Shadow Ryujin, Lalo Ruiz, Rod Pavel Velasco Ortiz, Pollo Struz, como Struz, Josué Gallegos, Simón-MG, Jaime18319, Carlos Javier Castro, Caritino y Eric Rodríguez.